Valverde y las exigencias del Barça. Antes te exigían un título y ahora el triplete. Ernesto Valverde, durante el entrenamiento del Barcelona. Enric Font, Cubierta F0. Comentarios. Comentar el entrenador, a diferencia del discurso de Messi, no prioriza la Champions, el camino para ganar en Europa es conquistar la Liga. El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha subrayado que cada vez hay una exigencia mayor para los equipos grandes y que donde antes se exigía un título, ahora se pide el triplete o el doblete, al tiempo que no ha cerrado la puerta a posibles nuevos refuerzos antes del 31 de agosto y ha asegurado que no tiene ninguna duda de que el joven Ricky Puig triunfará en el club. En agosto del año pasado pasamos momentos difíciles desde el punto de vista deportivo y afrontamos una temporada que iba a ser muy complicada, pero que fuimos sobrellevando. Los retos se repiten y lo difícil es que tienes que volver a ponerte las pilas para volver a ganar. Vamos a empezar la liga con pocos minutos en las piernas, pero esperamos que vaya bien, cada vez hay una exigencia mayor. Antes te exigían un título y ahora el triplete, el doblete, reflexionó Valverde antes del estreno liguero, que se producirá este sábado ante el Alavés. Después de las palabras del capitán Leo Messi, que en el discurso previo al trofeo Joan Gamper reconoció que el gran objetivo de la temporada es la Liga de Campeones, su entrenador apostilló que priorizan todo absolutamente. Siempre vamos a luchar por la Champions y por lo que es el Barça siempre será así. Nos hace mucha ilusión, pero el camino que tenemos que seguir para optar a la Champions es ganar la Liga. Si te centras en la Liga te centras en ser el mejor durante todo un año y si haces eso es más fácil conseguir tus objetivos, valoró. Preguntado por la posible llegada de nuevos fichajes durante las dos próximas semanas, contestó que, hasta que termine el plazo nunca se sabe. Desde luego confío en los jugadores que tengo, tengo un gran equipo. Tengo unos jugadores extraordinarios y no sabemos si la plantilla estará cerrada hasta el día 31, pero mi labor como entrenador es sacar el máximo partido de los jugadores que tengo y eso es lo que intentaré, garantizó. A la hora de hablar de la formación 4-4-3 que está empleando su equipo esta temporada, Valverde apuntó que él se siente más cómodo como el equipo se sienta más cómodo. Tenemos alternativas para jugar de diferentes maneras, una cosa es cómo atacas y otra cómo defiendes, tenemos alternativas con las que poder sorprender al contrario, avisó. Suena raro jugar un partido de liga en Estados Unidos, dentro de este abanico de opciones incluye a Rafinha, con cuya continuidad cuenta. El año pasado apenas entrenó con nosotros por su lesión y buscamos una solución en el mercado de invierno. Este año ha venido como un jugador más de la plantilla, está con nosotros y en principio seguirá con nosotros, dijo. Además, también tuvo buenas palabras para el joven Ricky Puig, la sensación de la pretemporada. Es un jugador con el que estamos muy satisfechos por lo que está demostrando, pero pertenece al equipo B y contamos con él para que nos vaya ayudando durante la temporada. Se ha mantenido muy bien durante la pretemporada y nos genera una perspectiva buena de futuro, dependerá un poco del rendimiento que tenga en su equipo. Es un jugador que va a jugar en el Barcelona, no tengo ninguna duda, vaticinó sobre el centrocampista. En otro orden de cosas, el extremeño reconoció que, de entrada a todo suena extraño, la posibilidad de jugar un partido liguero en Estados Unidos, después del acuerdo en este sentido firmado por la Liga.
Pero también nos sonaba extraño jugar una Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. El mundo del fútbol está traspasando la frontera del deporte. Ya veremos, una cosa es la intención y veremos si se concreta, opinó. En cuanto al rival, advirtió de que el Alavés es un equipo que generalmente suele hacer buenos partidos en el Camp Nou. Es el último equipo que ha ganado aquí y suponemos que vendrá con la misma idea. Desde que llegó Abelardo se han mantenido fieles a su estilo. Se salvaron con varios partidos de margen después de un comienzo de temporada terrible para ellos y esperamos que sigan en la misma dinámica, reflexionó. Te puede interesar relacionados.